el tirador Juan Ramón Schaefer se encumbró a la medalla de plata en la prueba final del skeet, en la que también encontró la ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En una dramática definición en la cancha central de la base aérea de Las Palmas, el atleta de 36 años le dio a Guatemala la séptima medalla en los 18 Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con 48 puntos en la ronda final, Schaefer aseguró el segundo lugar apenas a 2 aciertos de diferencia del norteamericano Christian Elliott. Una jornada memorable tuvo Schaefer, quien sobresalió en la ronda de clasificación al imponer un nuevo récord panamericano al derribar 123 platillos. El anterior estaba en poder del argentino Federico Gil, quien en la edición de Toronto 2015 fijó 121. Me acaban de decir que rompí récord panamericano, plaza olímpica, medalla de plata. Entonces realmente estoy muy agradecido con Dios, con Guatemala, con mi familia. Todo bien, todo excelente. No hay palabras para describirlo.